Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Muy buenos días, mis chicos y chicas menores. Espero que estén muy bien hoy, muy felices y ya listos para empezar con tus actividades de este día, siempre que sea de la mano de nuestro amigo Jesús. Les saluda su amiga Linda. Pero antes que inicies con tus actividades, vamos a escuchar nuestra matutina para este jueves 3 de septiembre. Se titula Amor Perdonador. El versículo se encuentra en Salmo 86:5 y dice así: Tú, Señor, eres bueno y perdonas, eres todo amor con los que te invocan. ¿Necesitas ahora mismo que Jesús te perdone por algo que no debiste hacer? Te llama. Acércate a Él en oración y deja que su amor perdonador se haga cargo y te haga feliz. Andrea jugaba con sus muñecas cuando su perro, bastante juguetón, entró corriendo, trepó las patas sobre la cama, dio un tirón y escapó con la muñeca favorita de Andrea. Cuando lo atraparon, ya había masticado una de las piernas de la muñeca. Andrea lloró desconsoladamente. Amaba a su perro, pero esa vez había sido demasiado. El perro se sentó a la distancia, mirando fijamente a la niña. Después de un rato, cuando estuvo más tranquila, lo llamó, pero no se acercó. Escondió la cabeza detrás de un mueble, como si supiera que había hecho algo malo. La mamá le preguntó si ya lo había perdonado. Muy triste y con los ojos llorosos, Andrea contestó que aún no, porque lo llamaba y él no se acercaba. Su mamá le explicó que quizás el perro tenía miedo de acercarse porque lo iban a regañar. Se levantó inmediatamente de la mesa y llamó a su perro. Esta vez se arrodilló en el piso y estiró la mano para que se acercara. El perro, con la cola entre las patas, se acercó temerosamente a Andrea, quien acarició su cabeza y le habló suavemente. Luego ella se levantó y el perro movió la cola. Lo había perdonado. Algo similar nos pasa con Jesús. Cuando nos equivocamos al hacer algo sin pensar, Él nos sigue para señalarnos nuestro error. Entristecido, espera pacientemente a que reconozcamos lo que hicimos mal y nos arrepintamos. Su amor es tan grande que no resiste llamarnos para que nos acerquemos a Él. Pero si te llama y no te acercas, entonces, ¿cómo va a perdonarte? A veces no queremos acercarnos a Jesús porque sentimos miedo y vergüenza por nuestro mal comportamiento. Si te acercas a Cristo con confianza, se colocará a tu nivel, pondrá sus manos sobre ti, te perdonará y serás feliz. ¡Sí! El perdón nos hace felices. Y antes de terminar, allí donde estás, cierra tus ojos y oremos. Nuestro amado Padre, gracias por este día que nos das y por nuestra familia. Hoy queremos pedirte perdón si en algún momento te hemos ofendido en nuestros pensamientos, palabras o acciones. Ayúdanos siempre a confiar en ti. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Te deseo que tengas un feliz jueves de muchas bendiciones. Nos vemos mañana. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.